Hello everybody, how are you today? I hope you're ready for this new lesson. I hope you had a great great time yesterday's class, but today we're going to have a greater time. El día de hoy vamos a pasarla mucho mejor que la clase del día de ayer, les aseguro, porque vamos a tener un tema muy interesante que a veces resulta muy confuso, sí, pero vamos a aclarar todas esas dudas el día de hoy. Espero que estén listos con un, papel, un papelito, un esfero, cogiendo apuntes, etcétera, etcétera. Y qué les parece si antes de iniciar eh, recordamos un poquito de lo que vimos la clase anterior habíamos visto cómo tener una vida saludable verdad vamos a recordar un poquito de esto ok yes and that's part of the topic we discussed yesterday. Y eso es parte del tema que discutimos ayer healthy living cómo tener una vida saludable. So how do you Get a healthy lifestyle. Vamos a ver algunas sugerencias. Bueno, de las muchas que vimos, miren la primera. Have healthy eating habits. So, how do you get, how do you have a healthy lifestyle? How do you stay healthy? You need to have healthy eating habits. ¿Se acuerdan qué significa esto? Have healthy eating habits. tener hábitos alimenticios saludables. Y esa era una de las sugerencias, ¿no es cierto? Pero habíamos visto más. Miren, vamos a ver otra de las sugerencias para tener una vida saludable. So, we have to exercise regularly. Exercise regularly. ¿Y qué quiere decir? Pues exercise regularly. Muy fácil, dice hacer ejercicios regularmente. So we need to have healthy eating habits. We need to exercise regularly. Y vamos a ver el siguiente. Yeah, we don't have to work too much. So don't work too much. No hay que exagerar en el trabajo porque nos vamos a agotar y nos vamos a enfermar. Así que esa es una de las, bueno, desde mi punto de vista, una de las principales sugerencias. No nos dedicamos eh, no mucho, mucho, exageradamente al trabajo. Trabajemos lo necesario. But we don't have to work too much. No trabajar mucho, no trabajar demasiado. Entonces, miren, ya tenemos. You need to have healthy eating habits. ¿Ok? You need to exercise regularly. You don't have to work too much. Yeah, you don't have to work too much. Y la siguiente creo que es muy recomendable para que tengamos una vida saludable. Miren esta. Spend time alone to relax. Yeah, you. you we have to spend time alone to relax. ¿Qué dice esa sugerencia? Esa. para tener una vida saludable, dice, pasar tiempo a solas para relajarse. Spend time alone to relax. So we have to spend time, you know, with ourselves to relax. Tenemos que pasar tiempo con nosotros solitos un ratito para relajarnos, ¿verdad? Y olvidarnos de todas las cosas y que nuestro cerebro se eh, descanse un momentito. Bueno, entre algunas de las cosas que vimos estaban estas, ¿sí? We don't have to work too much, we don't have to, you know, we have to eat vegetables, we have to exercise, uh, we have to spend time alone, we need to have good eating habits, ¿sí? Pero ¿por qué hemos traído este tema aquí a la clase del día de hoy? Vamos a comparar dos tiempos gramaticales, ¿sí? que son muy, muy importantes que los podamos identificar, la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales, para no confundirnos. Y para eso vamos a utilizar como tema de base el cómo estar saludable. Miren lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comparar el simple present con el present continuous. Es decir, vamos a comparar el presente simple con el presente continuo o presente progresivo, que también se lo denomina así. Simple present and present continuous. Eso es algo que vamos a hacer el día de hoy. Aunque ya habíamos tenido una clase um, parecida, habíamos ¿sí? ya visto ya algo relacionado a ese tema, ¿sí? vamos a comparar el día de hoy eso. Vamos a dibujar aquí una línea. Y aquí vamos a poner simple simple present, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir presente simple? ¿Qué significa presente simple? Ya lo vamos a ver. Y aquí vamos a poner present present continuous. Ah, oh, continuous. A ver, déjenme ver. Eso se escribe así. Present continuous. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tiempos? Bueno, aunque no sería muy importante que ustedes se aprendan los nombres, ¿sí? porque en verdad cuando nos hablan de cosas gramaticales como que nos bloqueamos un poquito y dicen, uh, yo eso no quiero aprender porque no, no sé lo que es el presente simple, no sé el presente perfecto, el presente continuo, etcétera, etcétera, y nos vamos a confundir. Quiero más bien que vamos a relacionar estos dos términos gramaticales con algo que sí vamos a recordar. El presente simple, ¿sí? vamos a relacionar con esta palabrita de aquí. Routines. ¿Qué quiere decir routines? Quiere decir rutinas, algo que se hace todos los días, algo que pasa siempre. Routines. ¿Okay? Entonces, el presente simple es un tiempo gramatical que se lo utiliza para hablar de manera general, sobre algo que pasa todos los días, algo que es rutinas. ¿Ok? Y el presente continuo, vamos a relacionarlo con esta palabrita que vamos a poner aquí. Yo creo que ustedes sí saben. Uh, in this moment. Ok. In this moment. Ok, miren, entonces tengo dos conceptos aquí muy diferentes. Se aplica un tiempo gramatical cuando voy a hablar de rutinas, algo que se hace todos los días, puede ser todos los días, los fines de semana, después del trabajo, en las mañanas, en las tardes, es decir, es la rutina, todos los días. Y también hay un tiempo gramatical que se utiliza para hablar de algo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, en este momento estoy hablando, estoy trabajando, estoy apareciendo en la televisión, pero no podría utilizar para describir eso este tiempo gramatical, sino el tiempo gramatical que me indica que para describir las cosas que están ocurriendo en este momento. ¿Sí? A eso se lo llama presente continuo, cuando estamos utilizando o describiendo, perdón, actividades, eventos que suceden en este momento, que están pasando ahorita, ahorita, ahorita. Y para describir eventos o cosas que suceden regularmente como rutina, se utiliza el otro tiempo gramatical que se le conoce como presente simple. Otro uso del presente continuo que quiero que me pongan atención también es eh, de este término, temporary events. Ok, muy importante también, se lo ocupa, este tipo de gramatical se lo ocupa para describir eventos que son temporales temporales, es decir, no son siempre, no es toda la vida, no es siempre, no es los fines de semana, no es la rutina, sino que eso, son temporales. Es decir, puede ser el, un mes, en este mes o en esta semana, en estos días, ¿sí? Así que con estos conceptos que tengo aquí, vamos a, a aclarar lo siguiente. Para hablar del presente simple, voy a tener que identificar las siguientes palabras. Por ejemplo, miren, este adverbio usually ¿Qué quiere decir usually? Usualmente. Entonces estoy hablando de una rutina. Otro término, miren. Puedo decir, um, oh, excuse me. Miren, every day. ¿Qué significa every day? Todos los días. Estoy hablando de una rutina. Miren, puedo poner esto también. To. Times a week, por ejemplo. Digo, dos veces a la semana. Sigo hablando de rutina. Puedo decir, sometimes, a veces, miren, estoy hablando de rutina, o puedo decir algo así. In the morning. en la mañana, o puedo decir algo así, after work, por ejemplo, after work. Todas estas expresiones que he puesto aquí, he colocado en esta columna, pues hablan de actividades que hago usualmente, que hago todos los días, que hago dos veces a la semana, que hago a veces, que hago en las mañanas, que hago luego del trabajo, después del trabajo. Ustedes se pueden dar cuenta que este, estas expresiones de tiempo me indican que la actividad pasa como una rutina, algo regular. En cambio, cuando estamos hablando del presente continuo, no es así. Las expresiones que se ocupan son las siguientes. Y esta es la más facilita. Now. ¿Qué quiere decir now? Quiere decir ahora, ahora. O puedo tener una pequeña variación de esta expresión y decir right, right now. ¿Qué quiere decir justo ahora? O también, como podemos decir en español, ahorita, ahorita, ahorita. Right now. O puedo decir esto, esta expresión que está aquí. En this moment. ¿Ok? Miren, en estas expresiones lo que estoy hablando es de actividades que ocurren ahora, ahorita mismo, en este momento pero también puedo incluir a, a eventos o a acciones que pasan de manera temporal. Puedo decir, por ejemplo, este mes, this month. Es una acción temporal, no es, no es como por ejemplo todos los días o en las mañanas, no es una rutina, sino que solo por este mes, es algo temporal. O puedo hacerlo más corto y decir, por ejemplo, this week, puedo decir esta semana, ¿sí? O puedo hacer más largo y decir this year, ¿ok? Miren, todas las actividades que se encuentren descritas con estas expresiones de tiempo, se las utiliza, bueno, o se, se las expresa, más bien dicho, utilizando el presente continuo. Es decir... Presente continuo, voy a utilizar cuando hable de cosas que haga justo ahora, que estoy haciendo ahorita, en este momento, o cosas que esté haciendo en esta semana, en este mes, en este año. ¿Sí? Ok. Cuando vayamos a expresar ese tipo de actividades, utilizamos presente continuo. Y cuando vayamos a, a expresar ¿sí? actividades que son como rutina, algo regular, sí, vamos a utilizar el presente simple. Muy fácil, ¿verdad? Entonces. Se utiliza un tiempo gramatical para hablar de rutinas y otro tiempo gramatical para hablar de cosas que se hacen en este momento o que se hacen temporalmente. Vamos a ver algunos ejemplos y quiero que pongan atención a los primeros que vamos a ver. Bueno, y antes de ver los ejemplos, miren, para hablar del presente simple, vamos siempre a hablar de rutinas. ¿Y qué quiere decir rutinas? Por ejemplo, all the time, dice todo el tiempo. Always, siempre. Every day, todos los días. After work, miren, es una rutina. Después del trabajo, todos los días después del trabajo. In the mornings, en las mañanas, estamos hablando de rutinas, rutinas. Ahora vamos a ver para el presente continuo. En cambio, para el presente continuo son eventos temporales. Temporary events. Ok, por ejemplo, now, que quiere decir ahora, in this moment, en este momento, These days, en estos días, this month, en este mes, right now, justo en este momento. Entonces hay una diferencia muy marcada entre el presente simple y el presente continuo. ¿Verdad? Presente simple para hablar de rutinas y el presente continuo para hablar de eventos temporales. ¿Ok? Miren este ejemplo. Ok, y ahí tenemos el primer ejercicio. Dice: She exercises dice, she exercises, ella hace ejercicio, pero observe que podemos, podemos definir, podemos sacar la conclusión, digamos, de que ella hace ejercicio, pero ¿cuándo hace ejercicio? ¿En qué tiempo hace ejercicio? She exercises all the time, ella hace ejercicios todo el tiempo, she exercises in the morning, ella hace ejercicios en la mañana. She exercises after work. Ella hace ejercicio después del trabajo. O she exercises every day. Ella hace ejercicios every day, todos los días. Todas estas actividades que estamos describiendo ahí tienen que ver con una rutina. Ella hace ejercicios rutinariamente, todo el tiempo, en las mañanas, después del trabajo, todos los días. Pero si quiero describir una acción que es temporal, que está pasando en este momento. Ahí la situación cambia, ahí tenemos ese ejercicio. Dice, she is exercising. Ella está haciendo ejercicio, ella está haciendo. ¿Y en qué momento ella está haciendo el ejercicio? Vamos a ver. She is exercising now. Ella está haciendo ejercicio ahora. She is exercising these days. Ella está haciendo ejercicio por estos días, por esta semana, solo por este tiempo. She is exercising this month. Ella está haciendo ejercicio solo por este mes. Es algo temporal. She is exercising right now. Ella está haciendo ejercicio en este momento. Y todas esas eh, eh, actividades que vemos ahí son eventos temporales. Eventos que están pasando en este momento o que tienen solo una pequeña, un periodo de tiempo. Así que no debemos confundirnos el un tiempo gramatical con el otro. A ver, quiero que me ayuden a ver el siguiente ejercicio, si es que es en presente simple, ese de ahí. I eat vegetables every day. A ver, ¿qué, ¿en qué tiempo gramatical está hablando? ¿En presente simple o presente continuo? I eat vegetables every day. Ajá, dice yo como vegetales todos los días. Entonces es una rutina, es una rutina. Entonces para eso estamos utilizando el presente simple. Y observen cómo se encuentra el verbo. Ahí está el de color anaranjado. Eat. I eat vegetables every day. Yo como vegetales todos los días. ¿Ok? Ahora miren el siguiente ejemplo y me ayudan a ver si está en presente simple o en presente continuo. I am eating vegetables these days. I am eating vegetables these days. Dice estoy comiendo vegetales estos días. Y observen cómo se encuentra el verbo ahí, está con ING y además de eso tenemos pues el verbo to be. I am Eating vegetables. Dice, yo estoy comiendo vegetales solo por estos días. No todos los días, sino solo por estos días, este tiempo, solo es algo temporal. I am eating vegetables these days. Entonces, miren, no es lo mismo decir I eat vegetables que I am eating vegetables. ¿Ok? Si tomamos el primer ejemplo, I eat vegetables quiere decir yo como vegetales todos los días. Y I am eating vegetables solo se está refiriendo a este momento o por un tiempo determinado. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué les parece? Otro ejemplo parecido al que estábamos viendo hace un momento. Dice, My sister takes karate lessons. My sister takes karate lessons. Dice, mi hermana toma. Lecciones de karate. Pero en qué momento toma? Miren cómo está el verbo. She takes karate lessons. Ella toma karate de, lecciones de karate. It, all the time. Miren, estamos hablando de una rutina. Ella toma las clases de karate todo el tiempo. O oh, she takes karate lessons always. Ella siempre toma lecciones de karate. My sister takes karate lessons every day. Es una rutina, ella toma lecciones de karate, de karate todos los días. O after work, después del trabajo, está hablando de una rutina. O she takes karate lessons in the mornings. Estamos, todas esas expresiones, estamos refiriéndonos a algo rutinario, algo de todos los días. Y por lo tanto, estamos ocupando el presente simple. Muy importante. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero en presente continuo y miren cómo cambia la estructura de los verbos. My sister is taking karate lessons. Miren cómo cambió el verbo. Ahora ya no dice my sister takes. Dice my sister is taking karate lessons. Mi hermana está tomando Lecciones de karate. Pero ¿en qué tiempo está tomando lecciones de karate? So, she's taking karate lessons now. She's taking karate lessons in this moment. She's taking karate lessons these days, this month, right now. Miren que todas esas expresiones hablan de que mi hermana está cogiendo, está tomando lecciones de karate hoy. En este momento, estos días, en este, en este mes, justo ahora, ahorita, ahorita ella está cogiendo lecciones de karate. Entonces, con esas aclaraciones que acabamos de ver, ya sabemos que no es lo mismo el un tiempo gramatical ni el otro tiempo gramatical. Son muy diferentes. El uno habla de las rutinas que realizamos. Y el otro habla de cosas que realizamos en este momento o que lo hacemos de manera temporal, temporal, solo por unos días, por un mes, por una semana, etcétera, etcétera. ¿OK? Con esto en mente, ¿qué les parece si vamos a ver algunos ejercicios para reforzar eso que estamos aprendiendo? OK. Exercises. Exercises. Ok, y ahí tengo un ejercicio para que ustedes me ayuden a resolverlo. Ok, dice: What tenemos el espacio ahí? You usually do to cope with stress. La clase anterior habíamos visto este verbo, cope with stress, que era hacer frente al estrés o eh, enfrentar el estrés. Pero miren, ¿cuál es la forma gramatical de ahí de poner? ¿El presente simple o el presente continuo? ¿Cómo me doy cuenta de que esta oración o esta pregunta está en presente simple o presente continuo? ¿Qué les parece si vemos la respuesta y vamos a analizarla juntos? Ok, la respuesta era: ¿What do you usually do to cope with stress? Dice usualmente qué haces para enfrentar el estrés o para hacer frente al estrés, para combatir el estrés. Observen que ahí estamos utilizando dos características del, del presente simple. Primero, tenemos que ahí está el auxiliar do y este auxiliar do se lo utiliza para hablar en situaciones de presente simple, ¿ok? Y el verbo, observen cómo se encuentra ahí. What do you do? No dice what do you doing. Dice What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces para usualmente para combatir el estrés? Y me doy cuenta que la oración está en presente simple porque tenemos ese adverbio usually que significa usualmente. Me está hablando de una rutina. Y vamos a ver la respuesta a esta pregunta. So what do you usually do to cope with stress? Ok. Dice we a walk after work. Ok. ¿Cuál creen ustedes que es la forma correcta de contestar? ¿Cómo le ponemos ese verbo take en ese espacio para completar bien la oración? Vamos a ver. We take a walk after work. Dice, dice nosotros tomamos un paseo después del trabajo. We take a walk tomamos regularmente después del trabajo es una rutina y esa es la forma correcta de contestar. Vamos a ver otro ejemplo. Oh, miren, ahí dice, you look tired. Dice, te ves cansado. Y ahí tenemos el verbo sleep, que quiere decir dormir. Sleep well at night. Dice, te ves cansado. ¿Cuál será la forma correcta de contestar esta pregunta? Vamos a utilizar el presente simple o el presente continuo para preguntarle. ¿Qué les parece si vemos la respuesta? Muy bien, ahí tenemos. You look tired. Are you sleeping well at night? Dice, miren que en este momento le estamos viendo al amigo que está ahí cansado, por lo tanto, como es una acción que está pasando en este momento, le estamos viendo ahí, la pregunta correcta es, ¿estás durmiendo bien en la noche? ¿Por qué? Como le vemos cansado... Tenemos que preguntar sobre algo que está pasando temporalmente. Tal vez no está durmiendo bien estos días, está agotado. Por lo tanto, la respuesta correcta es: Are you sleeping well at night? You look tired. Dice: Te ves cansado. ¿Estás durmiendo bien? Esa es la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Oh, no, dice: No. Work long hours at night. ¿Ok? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? ¿Recuerdan que la habíamos visto? Ok, miren, esa es la respuesta. No, I'm working long hours at night. La, la pregunta era, ¿estás durmiendo bien? Y miren, si estás durmiendo bien, dice, No, I'm working long hours at night. Dice, No, dice, estoy trabajando mucho tiempo en las noches. Pero miren, estamos hablando de este tiempo. En esta temporada está trabajando mucho. I am working long hours at night. Dice, estoy trabajando mucho en la noche. Solo por este tiempo. ¿Sí? Veamos el siguiente ejercicio. How often, how often, ta, ta, ta play sports. ¿Cuál es la pregunta correcta o cómo se hace la pregunta correcta en ese ejercicio que tenemos ahí? Tenemos que utilizar el... Ok, vamos a esperarnos un ratito a que les dé la orden para que le pasen la diapositiva, ¿ok? Ok, la respuesta es, how often do you play sports? ¿Con qué frecuencia o cuán a menudo practicas deportes? La respuesta es así, ya que tenemos ese adverbio often, que quiere decir a menudo, y al decir a menudo, pues estamos hablando de una rutina. Y cuando estamos hablando de rutina, utilizamos el presente simple. ¿How often do you play sports? Ahora vamos a ver la respuesta. Every weekend. ¿Y qué les parece? Ahí vemos esa expresión, every weekend. Y cuando estamos hablando de rutina, every weekend, que quiere decir todos los fines de semana, pues ya nos podemos dar cuenta que la respuesta a ese ejercicio es es con el presente simple. Y miren cómo me queda. Every weekend, dice, every weekend I meet my friends to play soccer. Dice, todos los fines de semana me reúno con mis amigos para jugar fútbol. Every weekend I meet my friends to play soccer. Veamos el último ejercicio. Ah, oh, bueno, ya no tenemos más ejercicios. Ah, that's okay, that's right. Okay, y ese es el resumen de la clase del día de hoy. Muy facilito hemos visto que la diferencia entre el presente simple y el presente continuo es que para referirnos a rutinas o cosas que pasan como regularmente o a diario o todos los días, vamos a utilizar el presente simple. Y para referirnos a eventos o a cosas que pasan de manera temporal, ¿sí? temporal, vamos a utilizar el presente continuo. Esa es la principal diferencia entre estos dos tiempos gramaticales que espero que hayan entendido muy bien. Bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Espero que hayan disfrutado la clase y ya hayan aprendido también. Pero no se olviden que las lecciones que estamos viendo aquí en TOC, ustedes las pueden volver a ver. En Facebook tenemos ahí nuestro canal en Facebook, nuestra página Fanpage, sí, para que ustedes nos revisen en Facebook como TalkUTV. Y también nos pueden revisar en YouTube en nuestro canal de YouTube como TalkUTV, no, más bien dicho como UTV en línea. Así que a través de esas dos eh, redes sociales ustedes nos pueden contactar, TalkUTV en Facebook y UTV en línea en YouTube. Okay, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les veo la clase del día de mañana. Bye bye. Have a great afternoon. I will see you tomorrow.